Si no hay preguntas de lo que hemos visto hasta ahora, entonces partamos. Voy a partir con el tablet, compartiendo pantalla. Ahí se ve pantalla. Ahora se ve el resto de la pantalla. Maravilloso. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver punteros. En inglés, pointers. Por si lo buscan por ahí. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Podría apagarlo, por favor? Parece que está digitando en el teclado. Así que revisen que estén todos con su micrófono apagado, por favor. Ya. ¿Qué son los punteros? Los punteros es un tipo de variable. Que almacena la dirección de memoria de otra variable. Voy a quitar el sonido de... Bien. Entonces, nosotros podemos imaginar la memoria como una cosa lineal así, donde hay casillas que nos permiten almacenar elementos, las variables. ¿No? Entonces yo voy a tener una variable p aquí que apunta a una variable c. Es decir, lo que tengo almacenado en este punto es la dirección de memoria de esta variable c, ¿no? Bien, ¿cómo se define? En este caso, si esto es un byte, la clase anterior vimos que un byte, la variable que utiliza un byte de memoria, ¿qué variable es? ¿Qué tipo es? ¿Se acuerdan? El char. Exactamente. Entonces eso quiere decir de que P es un puntero a char. ¿Y eso cómo se escribe aquí? ¿Sí? En C, la sintaxis para la declaración es char, el tipo char, y luego un asterisco, nuestra variable P y punto y coma. Esto se dice aquí que P es un puntero a char o un carácter, como lo llamamos nosotros en español. Entonces, esa es la notación, esa es la sintaxis. Se escribe asterisco punto P y en esta notación a mí me gusta usarlo como regla mnemotécnica también. Cuando yo digo P es un puntero, es decir, este es un puntero. Sin embargo, cuando utilizo asterisco P, en realidad esto es un char. Esto va a quedar un poquito más claro un poco más adelante. De momento, aceptemos. Entonces, podemos definir la variable C, que es un char,
y la inicializamos con comillas simples y, por ejemplo, le asignamos A. ¿Cierto? Entonces, ese es un char tal cual y vendría a representar lo que está aquí en la figura esta. Ustedes se fijan, aquí C es un char y P es un puntero char. Sin embargo, P aún no le ha asignado la dirección de memoria de C. O sea, esta flecha todavía no existe, la flecha que va de P a C. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con la siguiente instrucción. A mi puntero P, yo le asigno la dirección de memoria de C con este operador. Este operador el ampersand entrega la dirección de memoria para que lo vean. De memoria. En este caso, de la variable C. Es decir, que esta operación que está aquí, esta operación hecha con el ampersand C, en el fondo es la que termina de realizar que la dirección de memoria de C ahora está almacenada en la variable P. Esto se dice ahora que P apunta a C. ¿Vale? Por lo tanto, P me permite manipular la variable C indirectamente. Entonces, veamos de qué manera eso se hace efectivo. Se hace efectivo, por ejemplo, yo les decía que asterisco.p en realidad era un char, ¿cierto? Por lo tanto, si yo escribo asterisco.p igual ahora digo d, lo que estoy haciendo es que el lugar donde p apunta, que es C, ahora vale, almacena, en vez de almacenar el valor A, almacena el valor B. Es decir, a pesar de que C no está aquí, en esta última instrucción, aquí no aparece C, lo que estoy haciendo en realidad es manipular C. Cuando digo asterisco.p, es el carácter donde apunta P. Por lo tanto, asterisco.p es el char. ¿Sí? Y eso es C. Donde apunta P es C. Ahora C va a valer B. ¿Se entiende? Sí, bueno, entiende. Disculpa, pero ¿qué signo es el que está antes de la C? O sea, del C arriba, la segunda línea. ¿Te refieres a este? Ese mismo, sí.
Esa Sí, es. es el and person en inglés. Lo vamos a poner en el teclado, vamos a un ejemplo. Ah, vale. ¿Sí? Lo vamos a hacer en el computador para que quede claro. Entonces, podemos definir también enteros. Por ejemplo, un entero X que sea 1, Y igual 2, Z de 10. Todas esas son variables enteras, ¿sí? Y podemos hacer lo siguiente, podemos definir un puntero a entero, llamado IP, y lo hacemos apuntar a X, ¿cierto? Y podemos decir ahora, podemos hacer lo siguiente. Esa asignación que está aquí significa que ahora y tiene el valor de X. Almacena, en realidad no tiene, almacena el valor de X, es decir, y vale 1 o no vale, almacena. ¿Sí? ¿Se entiende? Puedo hacer lo siguiente. Cero. Y lo que ocurre aquí es que ahora, me equivoco mucho en clase. Les pido su paciencia, chicos. Esto significa que X almacena ahora cero. ¿Sí? Puedo hacer infinidad de cosas, pero esto es para que vean lo flexible, por ejemplo. Tenemos aquí un arreglo, y ese arreglo es de enteros, por lo tanto, cada elemento de ese arreglo es un entero que yo lo puedo apuntar por ahí. Puedo decir, y P ahora apunta con el ampersand Z 0. Y tenemos que IP apunta al primer elemento de Z. ¿Sí? Y puedo hacer cosas que ya empiezan a ser un poquito más elaborada, no mucho más, pero puedo decir, por ejemplo, IP sea igual asterisco IP, perdón, igual asterisco IP más 10. Esto es igual, equivalente a decir Z0 igual a Z 0 más 10. Es equivalente. Y si es equivalente, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la razón de hacer esto? Bueno, lo vamos a ver adelante, que hay razones de peso importantes para hacer esto. Todavía créanme de que solamente estamos diciendo que los punteros nos permiten hacer esto. El por qué y para qué va a quedar más claro de él. Puedo decir que mi variable i ahora sea asterisco ip
más uno. O aquí nótese, fíjense que aquí hay dos operadores que están operando. Hay un operador, que es el operador este, no recuerdo cómo se llama, y luego está este otro operador, en esta expresión. En esta expresión quiere decir de que este operador asterisco tiene mayor precedencia que el de suma. Y todo esto está tabulado. Si tienen alguna duda, pueden buscar precedencia de los operadores en C y va a decir cuáles tienen mayor precedencia, que quiere decir que por lo tanto tienen mayor prioridad y se aplican primero sobre la variable y cuáles se aplican después. Cuando uno tiene dudas, ¿qué es lo que hace? Aplica un paréntesis. Entonces podríamos decir, por ejemplo, esta expresión más uno, que sería equivalente a la que está un poco más arriba, es equivalente a esta, pero se suma uno en vez de 10. Podemos tener otra expresión de este estilo, que sería incrementar en 1, valor entero, primero, o la otra, si lo hacemos al revés, hay que poner paréntesis por la precedencia de los operadores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿No hay preguntas? Perfecto. Podríamos hacer un código para ver cómo funciona esto. Pero antes de hacer un código, yo quiero pasar a ver cuál es la relación que tienen los punteros y los arreglos. Sí, entonces vamos a definir un arreglo A con cinco elementos. Este arreglo A, en memoria, tiene un nombre A, y luego tiene cinco posiciones. Si es de entero, ¿cuánto ocupa cada posición? Era una pregunta, por si acaso, chicos, y chicas, para que alguien con ganas de Por favor, ¿nos participar, puede por favor. repetir La pregunta es, si A es un arreglo de enteros, esta casilla que estoy dibujando ahora mismo, esta casilla, la pregunta? Debería ¿cuál ser es su tamaño en memoria? 4 bytes, ¿Perdón? ¿no? 4 bytes, ¿no? ¿Otro qué? 4 bytes. 4 bytes, muy bien. 4 bytes en mi representación. Ahora, si yo dijera long int, sería 8 bytes y así, ¿no? Claro. Entonces, muy bien, gracias. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Diego. Gracias, Diego. Vale. Entonces, ahí me quedo más o menos. Entonces, esta es la posición A0, la posición A1, A2, A3 y A4. ¿Sí? Yo puedo decir lo siguiente. Algo hice, borré algo. Puedo decir lo siguiente, puedo decir, defino una variable que es un puntero, en este caso decir a, y voy a decir que PA ahora es, apunta al primer elemento de A. ¿Sí? Estas dos definiciones significa que yo tengo por aquí una variable PA en alguna parte de la memoria
y tengo mi arreglo A. Voy a hacer aquí 1, 2, 3, 5. Y esto está apuntando aquí. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Puedo definir un entero X ahora y lo puedo declarar, inicializar de esa manera, que significa que X almacena lo mismo que hace. ¿Sí? Puedo, así como yo hice esta definición, que es como la más natural de pensar, lo puedo hacer de forma alternativa. ¿Y cómo lo puedo hacer de forma alternativa? Puedo decir, en vez de decir a cero, puedo decir PA igual a A. Aquí hay algo interesante, y es que A es el nombre que tiene la variable de arreglo. ¿Sí? Esta acá. Cuando yo lo ocupo con paréntesis, me refiero, y un número dentro del paréntesis, un índice en particular, me refiero a alguna posición dentro del arreglo. Cuando hago esta declaración solamente utilizando el nombre, A es lo que se llama un valor constante. Es decir, que almacena la dirección de memoria del primer elemento. Es decir, esto que está aquí es equivalente a decir que PA apunta nuevamente a A0. Porque A es un valor constante que almacena la dirección del primer elemento del arreglo. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo digo ahora que PA es igual a PA más 1? ¿Qué pasa en este caso? Pregunta. ¿Qué estoy haciendo? Le está sumando 1 a la 0, ¿no? Eso podría pensar uno. Pero acuérdense que PA no es un entero. PA no es un entero. PA es un puntero. Es otro tipo de variable. ¿Qué cosa es un entero? Un entero es asterisco PA. Eso es un entero. Y eso correspondería al primer elemento. Lo que tú dices. Pero cuando yo sumo PA más 1, no estoy sumándole 1 a AC. ¿Qué estoy haciendo? Puntero ahora, o sea, apunta a la siguiente, a la posición del... Exactamente. Aquí, internamente, el 1 se interpreta como el tamaño de memoria de un entero, que son 4 bytes. Por lo tanto, ahora, esto quiere decir que PA apunta a 1. Más, yo podría decir esto tiene sentido.
¿Tiene sentido? Verner, una consulta. Sí. Al hacer este puntero que apunta hacia el arreglo de enteros, ¿este puntero se convertiría como en ese arreglo? Entonces eso debería funcionar, ¿o no? ¿O da que ver? Esto funciona, tienes razón. Sí. Es que es equivalente. Son notaciones equivalentes. El puntero es un poquito más flexible, porque por ejemplo, gracias por tu intervención, o sea, por lo tanto, esto funciona. Cuando yo digo AI, A en la posición I, esto es equivalente a decir asterisco A más I, porque A almacena la dirección de memoria de A0. ¿Sí? A es como un puntero, pero no es un puntero. A no es una variable. Voy a poner en rojo, así lo que lo dice. A no es una variable. Porque si ustedes quieren probarlo, por ejemplo, si ustedes hacen esto, A más más, esto les da un error gigante. No puedo, es un valor constante. Ese valor constante almacena la dirección de memoria del primer elemento del arreglo. Por lo tanto, puedo usar ese valor, pero no lo puedo incrementar porque es un valor constante. No es una variable. ¿Vale? Entonces, esto es una relación que hay interesante entre punteros y arreglos. Y aquí uno entiende por qué el contador parte desde cero para los arreglos, el índice. Porque dado que tenemos esta notación de acá, es equivalente, cuando i es cero, es la posición cero. ¿Cierto? Por lo tanto, por eso parte de cero. Y se va desplazando según yo le voy sumando en cantidades del tamaño de la memoria de la variable en cuestión. Muy bien, alguien contestó, perdón que no estaba viendo el chat. José Tomás Tapia contestó también. Y gracias por todo. Dice, profesor Benjamín, pregunta, ¿ese símbolo que entrega la dirección de memoria es lo mismo que poner size of? No, no es lo mismo. Size of toma una variable y te dice cuánto ocupa en bytes. El carácter ampersand que puso ahí Valentina para aclarar eso, muchas gracias Valentina, y también Tomás. Ese operador, que se llama en inglés the referencing, y no sé cómo lo traduciría al español, este operador entrega la dirección de memoria que está ocupando esa variable en ese momento, que puede ser la 5389, no tengo idea. Es un valor de dirección, ¿dónde está esa variable? No el tamaño de esa variable, ¿ok? Sí, hay otra pregunta o comentario. Ah, bueno, gracias. De nada, Benjamín. Vamos a continuar, ya que estoy embalado. Si no alcanzamos a hacer el ejemplo, lo hacemos en la próxima clase. O esto, o puedo poner un código y lo ven en aula. ¿Ok? Porque como las clases son cortitas, me interesa explicarle lo más que se pueda. Y esta clase termina en 40 minutos. ¿Ok? Otro ejemplo, otra relación interesante, es algo que vimos muy por encima y que necesitábamos un poco tener claro el concepto de arreglos y tener claro el concepto de punteros para poder meternos en esto. ¿Y qué es lo que es? Es string. String o lo que es un arreglo de caracteres. Un string, habíamos dicho, que se define con una
con una comilla dobles. Por ejemplo, ese string, que es la palabra hola, con el backslash n, que quiere decir nueva línea. Esto que está aquí, y que habíamos dicho que se utiliza las comillas dobles para definirlo, para declararlo. Cuando yo utilizo las comillas dobles, inmediatamente el sistema, por dentro, lo que está haciendo es crear un arreglo de caracteres, un arreglo que tiene cada uno de los caracteres de mi string, y además arregla el carácter nulo, que es el backslash cero. Es decir, crea un arreglo de 6 posiciones. Los caracteres bien definidos en C terminan todos en el carácter nulo. Todos terminan en el carácter nulo. Y el definirlo con las comillas dobles hace eso de forma automática por nosotros. Crea el arreglo, etc. Entonces, por ejemplo, las siguientes declaraciones, ustedes me van a decir si son correctas o no. Esta es la primera. La segunda. Muy bien, entonces vamos a ver. La 1, ¿es correcta? Esa declaración con esa inicialización, ¿es correcta? A ver, voy a mirar el chat. La 1 sí, dice Tomás, dice sí, Nilsson dice sí, Sofía dice sí, Nicolás, yes, Tomás Campuzano sí. Sí, en realidad sí es correcta. ¿Alguien dice que es incorrecta? No, es correcta, muy bien. Entonces, esta es correcta. Vale. La 2, ¿es correcta? No. No, dice Diego, o sea, Tomás, Sofía, Diego, Nilsson, dicen no. Y están en lo correcto. Porque char, primero es un byte, ¿cierto? Y utiliza solamente un byte para almacenar en la variable f. No puede almacenar más que eso. Y a, con doble comillas, lo que está haciendo aquí es definir un arreglo que es el carácter A más el carácter nulo. Algo que no cabe en un byte. ¿Cierto? Por lo tanto, esto no funciona. La declaración 3, ¿funciona? ¿Es correcta? Sí, tal vez, dice Tomás, claro, también suena un poco claro. Tomás Campuzano dice sí. ¿Qué más juega? Chicas y chicos. Sofía dice que no. Nilsson dice que sí. Y Diego dice, creo que funciona. Bueno, hay dudas, ¿verdad? Esto no es tan claro, parte porque no lo hemos visto. Diego. Les voy a poner una cuarta. Me voy a poner una cuarta, si voy a cambiar el juego. Antes de responder eso. ¿Vale? Voy a poner una cuarta.
La cuarta, funcionan. ¿Qué dicen? No, dice Yerko. Dice Tomás, dice que no. Estamos hablando de la cuatro, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien más juega? ¿Alguien cree que sí? Tomás dice no, Yerko dice no, Nilsson, Tomás Campuzano no. ¿Alguien dice sí? Pues bien, veamos qué pasa aquí. La 3 funciona ahí. A los que no tenían dudas, no estaba muy claro. Algunos decían que no, otros decían que no sabían. Tal vez sí. Sí, funciona. Correcto. Nos estamos definiendo el tamaño, pero al inicializarlo, inmediatamente se queda asignado el tamaño del arreglo. Por lo tanto, esto es correcto. Y se le está asignando este tamaño. Entonces, G tiene un tamaño de 2. La 4, nadie dijo que sí. Todos decían que no, pero es correcta. Es correcta y de hecho para definir un string es la que a mí más me gusta y tal vez la más utilizada para declarar un string. Así es. Dice Tomás Redefino. Así es. Importante que nos equivoquemos en clase porque eso fija el concepto. Cuando uno se sorprende y dice, guau, hace abrir los ojos. De hecho, ¿por qué no hemos hablado de string todavía y de manipular texto y todo? Porque en C las cosas no son tan simples y cuando uno lo entiende desde el punto de vista de punteros, es mucho mejor. Fíjense ustedes lo que vimos acá. Vimos que era equivalente a hacer esto y que era equivalente a manipular el puntero, el arreglo, manipularlo con un puntero. Esto que está esta pregunta aquí, esto es correcto, se puede hacer y está bien definido. Por lo tanto, ¿qué hago yo cuando quiero definir una variable que va a almacenar un string y yo no sé el largo, chicos? ¿Por qué? Porque puede ser a lo mejor un string que voy a leer de un texto, de un archivo de texto, o puede ser un string que un usuario va a ingresar por el teclado del computador. Y yo no sé el largo, por lo tanto, cuando yo lo defino así, como en la expresión 3, si no lo inicializo inmediatamente, si lo defino así, me tiene un error porque no está especificado el tamaño. Por lo tanto, yo tengo que definir el tamaño. Lo que puede hacer la gente, lo que hace muchas veces es decir uno muy grande, pero ¿cuánto es muy grande? No lo sé. Pero si yo lo defino como la 4, yo estoy definiendo un puntero a un char, y ese puntero va a ser el primer elemento de mi arreglo de caracteres. El primer char de mi arreglo de caracteres, de mi arreglo de char. Por lo tanto, esto está bien definido, y esto me permite la flexibilidad de poder almacenar strings de cualquier largo, y lo único que necesito para manipularlo es la dirección de memoria del primer elemento. ¿Se dan cuenta ustedes que es muy útil los punteros? El 3 está correcto, dice, porque Valentina pregunta, ¿entonces el 3 está malo? No, el 3 está correcto. El 3 funciona y lo hemos hecho en ejemplo. Pero no es flexible. No es un ejemplo que nos permita almacenar, manipular string de cualquier largo. Bernal, una consulta. Sí. Cuando tenemos un char con una sola comilla, el backslash 0 no existe, ¿cierto? No existe porque eso equivale a un carácter. Ah, ya. Gracias. De nada. Eso equivale a un carácter y equivale un carácter. Sí, ya. Entonces, veamos la siguiente función. Bien, voy a dejar de compartir el tablet. Voy a pasar al computador ahora. Y vamos a crear un segundito, voy a
abrir la pantalla, la terminal. Alguien más está preguntando. Disculpa, ¿me puede dibujar lo que pasa en el cuarto caso? Perfecto. Me lo pide Nilsson, dibujar lo que pasa en el... Ya, perfecto, lo dibujo, pero tengo que volver ahora sí al tablet. ¿Qué es lo que pasa en el cuarto caso? En el cuarto caso... Gracias, Nilsson, por tu intervención. Eso quiere decir que hace falta esa explicación. Y yo no... Aquí uno está como con los ojos vendados, no sabe lo que hace. Así que mientras más me digan ustedes qué cosas no entendieron, mejor puedo hacer la explicación y me ayudan. Bien, lo que estoy diciendo es que hay una variable que va a ser, que almacena el carácter A y el carácter backslash N. Eso es lo que hace esto de aquí, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo, Nilsson? Sí. Muy bien. Entonces, eso está claro. Luego, yo tengo una variable H por alguna parte, que es un espacio de memoria, y cuando yo la inicializo como está en la 4, lo que hace es que yo le asigno la dirección de memoria del primer elemento. Y esto, ojo, que esto puede ser larguísimo para acá. No me importa. Lo único que yo necesito es que esto sea un byte, porque H apunta a un char y solamente sirve para apuntar a variables de un byte, tipo char, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver. Y si yo hago esto, yo puedo decir esto es que asterisco H, ¿qué es lo que es? Pregunta. Después de hacer esta declaración en 4, asterisco H, ¿qué es? ¿Asterisco H? ¿Sí? ¿Puntero? No, un puntero. Asterisco H ya no es un puntero. H es un puntero. Asterisco la desreferenciación del puntero, ¿no? Exacto, entonces... Tiene el valor. El valor. ¿Qué sería? A. A, perfecto. Esto es A. Asterisco H más 1, ¿qué es? B. B. No, esto no, una B, es un backslash 0, perdón. Lo voy a escribir así. Ahí. Ahí sí. Ahora sí. No, es una B, es un backslash 0. Entonces, asterisco, paréntesis, H más 1 es... backslash 0. ¿Está bien? Ese carácter. Voy a poner en uno. ¿Vale? ¿Queda más clara la idea? Voy a buscar el chat. Sí, sí. Muchas gracias. Ya. Gracias. Ve, habían puesto Tomás. Lo siento, era backslash 0. Ya. Entonces, hagamos un ejemplito pequeñito. Entonces, voy a dejar de compartir, voy a compartir pantalla, la terminal. Vamos a ir, perdón, necesito teclear un poquito. Ya, entonces, vamos a hacer nano. ¿Y cómo le llamamos esto? Entonces, ya. Lo primero, include estándar input output punto h, ¿sí?
y vamos a crear una función que vamos a llamar S, que retorna el entero, y que mide el largo de un string, que va a ser strlen. Valentina dice que le sirvió mucho el dibujo. Me alegro, Valentina. Gracias, Nilsson, por pedirlo. Como les digo, esto a mí me ayuda. Entonces, vamos a hacer esta función, strlen, que va a tomar un string, y como yo les decía, a mí me gusta definirlos así, asterisco S, un puntero a char. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a contar el largo del string. Entonces, va a tomar un entero, n, como variable local, y vamos a utilizar un for, que va a ser, que va a ir desde n igual 0, y va a preguntar que asterisco S quiere decir el char almacenado en S sea diferente de el carácter nulo, que era backslash 0. Y lo que hacemos es S más más. ¿Y qué es lo que hacemos dentro del for? Lo único que hacemos es incrementar el valor de n. Y para terminar, retornamos n. ¿Sí? Entonces ahora en nuestro main vamos a darle un valor. Vamos a definir un char f, asterisco f, como mi frase. Voy a hacer hola, caracola, por ejemplo. Y voy a imprimir por consola el largo, voy a hacer porcentaje de, ¿verdad? Y el valor de lo que retorna, que se quiere len con f. Así, pequeñito. ¿Se entiende el programa que acabo de escribir? Veamos un poco antes de ejecutarlo. Lo que hace esto es que, si ustedes se fijan, estoy utilizando el puntero como si fuera un... como si fuera el arreglo en sí. Wow. El puntero va a partir al inicio de mi arreglo, que no sé qué largo tiene, de string. Y mientras no llega el carácter nulo, lo aumenta en 1. Es decir, mueve el puntero a la siguiente posición. Mueve el puntero 8 bytes a la siguiente dirección de memoria donde se almacena el siguiente carácter. Y así hasta que encuentra el último, que es el carácter nulo, que es una especie de bandera que me dice a mí, aquí se acabó el string. ¿Sí? Y eso es en C. En otro lenguaje esto ya no hace falta, pero en un principio en C, como ustedes saben, hacía falta. Ya, lo vamos a guardar, modificamos el buffer, yes, lo guardamos en string.c, usamos que es de C, string.c, y la salida, o string. Sí. Aquí tenemos un warning que dice constant char. Long and single constant char. Ya tenemos otro problema. Tengo un conflicto de nombre, además. Que esto está definido. Entonces cambiémosle el nombre. Nano. String.c, tengo que cambiar. Le voy a poner string length. Eso ya no choca con el nombre que está definido en la biblioteca estándar. Lo guardamos. Lo compilamos. Ahora no hay problema en la compilación. Y lo ejecutamos.
Le pusimos, nos olvidamos de poner backslash n, por eso quedó largo 13. La palabra hola caracola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiene exactamente 13 caracteres. O sea, está bien, eso lo estamos haciendo. Aquí, donde dice porcentaje de, debimos tal vez poner backslash n porque sería más bonito. Y aquí podemos poner string length f, ¿sí? O podríamos poner cualquier string aquí directamente y es lo mismo. No necesitamos definir una variable para esto, esto se hace en forma automática. String length, chao. Ya. Observamos. Lo compilamos. Y lo ejecutamos y ahora el largo 4. Chao. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Lo que estamos haciendo. Y cómo me permite a mí manipular una regla. Muy bien, me dicen que ponga el código de nuevo, Valentina. Sí, ningún problema. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Esto, el programa que hicimos la clase del lunes, lo subí a Aula. Está el código ahí. Lo tienen que buscar dentro del material adicional. Donde están las clases, en la parte que dice material adicional. Tienen que buscarlo. Ahí está el código que escribimos. Este va a estar ahí mismo, ¿vale? Junto con este video de la clase. Hagamos otro programa, otra función, digamos, vamos a utilizar este mismo programa, que ¿cómo se llama? Y usted me va a decir lo que hace, ¿vale? Primero me van a decir si está bien y luego me van a decir qué hacen. Pueden decirme por el chat o me pueden decir a viva voz, como quieran. Muchas veces el chat puede ser más fácil. El otro día leía, ¿dónde fue? No, vi en un noticiero de Estados Unidos que hablaban, bueno, han hablado un montón de veces del tema de las limitaciones y los daños que está causando la enseñanza online. Pero estaban hablando de un punto alto de la enseñanza online, y es que normalmente la gente que es más tímida no suele participar en clases, eso significa hablar delante de todos, y eso puede ser para muchas personas un problema. Sin embargo, en las clases online se puede interactuar mediante el chat, y mucha gente que normalmente no participaría, participa a través de este nuevo canal, digamos. Que es menos, pone menos presión social en la intervención. Me parece fantástico. Yo me disculpo si a veces soy un poco despistado y se me pierde el chat entre tanta pantalla y cosas. Así que les pido paciencia, pero ahora lo tengo abierto y creo que lo estoy manejando un poco mejor. Ustedes me avisan, ¿vale? ¿Cuál es la forma que a usted le gusta más? Yo me adapto a todas. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Dónde está? Oh, se me pierde, este lado no lo conozco.
Me pierde todo aquí. Lo siento. Ah, me pregunta Pedro que por qué funciona sin tener un return cero. Es verdad. Probablemente si uno le pone una compilación en GCC que sea más verbose, que no sé cómo sería eso, que más extensa de los warnings, ahí me aparecería que tengo que poner return cero en main, para que, como es una función, y retorne el entero. ¿Sí? Gracias, esa era la pregunta de Pedro. No sé cómo se hace la compilación, pero se puede averiguar cómo hacer una compilación que sea más extensa y te diga todas estas desprolijidades que estoy cometiendo con el código. Muy bien. Sin embargo, no es un error, es un warning. Pero yo podría definirlo así, por ejemplo. Podría definirlo como void. Void es una palabra reservada que significa que no retorna nada. Cuyo caso, ahí no necesito, por defecto retorno el entero, pero yo puedo especificar que la función no retorne nada. ¿Vale? Ah, gracias Rodrigo, me dice que con menos igual. Pero no me quiero meter en temas de compilador. Como les digo, esto no es una clase de C, es una clase de estructura. Esto es lo mínimo, esencialmente lo mínimo que necesitamos para llegar a ¿cómo se llama? A poder manipular estructura de datos en C, nada más. Por eso es importante los punteros y otras cosas más que vamos a ver. Pero sepan ustedes que de repente se puede definir así, void, que significa no entrega nada, y void, que no toma nada de argumento. Listo. Y así no arreglamos. Ya. Pregunta. ¿Qué hace la función atoy? Pueden contestar por donde quieran, por el chat, a viva voz. ¿No? Convierte un string a entero, dice Fernando. No, no sé cómo pronunciar tu apellido, Fernando. Bueno, Fernando. Creo que es Antower. Corrígeme si me equivoco. Gracias, Fernando. Perdón, Werner. Sí, excelente. Claro, lo que hace es toma un string y un string de este estilo. Yo a F ahora lo voy a... Va a ser, por ejemplo, el número 1234, que es 1234. Y lo convierte en entero. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Va a tomar este arreglo de caracteres. Nótese que aquí esto no es un número. Es un arreglo de caracteres. El carácter 1, el carácter 2, el carácter 3, el carácter 4. Entonces toma dos variables enteras y n, y va a ser nuestro... ¿cómo se llama esto? Contador. Y n va a ser el valor final que vamos a retornar. Entonces, inicializa en cero, ¿sí? Y cuando dice SDI, quiere decir la primera posición de mi arreglo de caracteres, ¿cierto? Entonces, si la primera posición, la primera iteración, SD0, es mayor o igual a, comillas simples, O. ¿Qué quiere decir eso? Comillas simples, O. ¿Ese no es el singleton cero? Singleton. Ah, no, no sé lo que significa singleton en este contexto, Yerko. ¿Fue Yerko que habló, parece? Sí. Singleton, ¿a qué te refieres con singleton, Yerko? Es un cero. Pero en chat, me dice Fernando. Ajá, Fernando tiene la solución. A ver. El char es un byte.
El char es un byte, ¿cierto? Son 8 bits, ¿cierto? ¿Cuántos números puedo representar con 8 bits? ¿Cuántas combinaciones diferentes? En binario. ¿Entiendes la pregunta? Esteban me dice 255. ¡Casi! Fernando Antauer, 512, me dice, te pasaste. O sea, es Valentina me dice, no entiendo la pregunta. Yo tengo 8 bits. Ahí atinó Rodrigo. 8 bits son... Un bit es una variable binaria, que puede ser un 0 o un 1, ¿cierto? Cuando tengo 8 bits, tengo 8 de esas variables que pueden ser 0 o 1. Es decir, tengo un número binario con 8 dígitos, y la pregunta es, ¿cuántas combinaciones diferentes puedo tener? La respuesta es 2 a la 8. Y eso es 256, ¿cierto? Es decir, que cuando yo defino una variable como un char, solo tengo 256 opciones posibles. Del 0, es decir, todos mis números binarios del byte, todos los bits del byte, en cero, hasta todos en uno, que es exactamente el número 255. En conjunto, de 0 a 255, hay 256 combinaciones diferentes que corresponde a 2 elevado a 8. Es interesante que nosotros debemos saber jugar con esta dicotomía en variables binarias cuando estamos trabajando con un computador y cuando bajamos a bajo nivel. Así que todas las 8, 256. Perfecto. Entonces la gente dijo, ya, perfecto. Esto es una construcción, es un diseño que artificialmente nosotros solamente podemos representar ceros y unos en un computador, que son números enteros. No podemos representar ninguna otra cosa. Pero, entonces, ¿cómo representamos un carácter? La letra A. La letra A no tiene sentido como un número entero. Pero sin embargo, lo que se hace es una tabla, se hace un mapeo. A la A se le asigna un número entero que va entre 1 y 255. No recuerdo qué número es. La B, la C, la A minúscula, la B minúscula, la C minúscula, la A mayúscula, la C mayúscula, etcétera, más otros caracteres, incluidos los dígitos, que están todos juntos, del 0 al 9. Y esa tabla, ese mapeo, esa construcción, que es un estándar, y que se sigue utilizando, es lo que se llama la tabla ASCII, que se escribe así, lo voy a escribir en el chat, A-S-C-I-I. Por lo tanto, cuando yo digo comillas cero, en realidad estoy diciendo un número entero que está entre 1 y 255. Y cuando digo comillas simples, backslash cero, me refiero al cero, y ese es el número de la tabla ASCII, ¿vale? Por lo tanto, cuando digo que es mayor que eso que está ahí, ese comillas simple cero, lo que estoy diciendo es que es mayor al número entero asociado en la tabla ASCII. ¿Alguien me decía que era 48? ¿O no? Parece que sí, ¿o no? Gracias, Fernando. Fernando me dice que sí. Entonces, ese comillas simple quiere decir 48. Y 10 números más adelante, el 58 es el 9. O sea, hay 10 posiciones, ¿cierto? Del 0 al 9. Por lo tanto, aquí está diciendo, la posición 0 de mi string S es mayor o igual que ese número entero que es 48, y eso se representa como comillas simple o para el computador. Esto es transparente, porque estamos hablando nuevamente del número entero binario de 8 bits. Y además tiene que ser menor o igual que 58, que es comillas simple 9, en el mapeo de la tabla ASCII, ¿cierto? Si eso se da, entonces ejecuta esta línea que está aquí, que lo que hace es que toma 10 por n, que en un principio vale 0, y luego el valor de esto menos el valor de 0, que era restar 48. Entonces, si por ejemplo era 1, esto va a dar 1 en nuestro número acá. 1, 2, 3, 4. Esta resta da 1. Por lo tanto, inicialmente, n vale 1.
después de la primera vuelta. Cambia el cursor, o sea, perdón, nuestro contador ahora vale 1, y ese de 1 es 2, el carácter 2, que es mayor o igual que el comillas 0 y es menor o igual que el comillas simple 9. Y eso hace que esta condición se cumpla y se vuelva a ejecutar esto. El valor previo que teníamos en n era 1, por lo tanto aquí queda 10 por 1, 10. La diferencia entre esto da 2, por lo tanto, a la segunda, cuando i vale 1, en la segunda iteración, n vale 12. La siguiente es 3. Y llegamos acá, esto nuevamente pasa, en este punto queda 10 por 3, por 12, perdón, 120. La diferencia de estos 3, luego n es 123. Incrementa en 1 y nuestra posición es 4, o sea, ahora nuestro carácter es 4. Esto, la condición se cumple y se ejecuta esto. Teníamos que n valía 123 por 10, en esta ocasión ahora es 1230, más s menos 0 que es 4, 1234, y ese es el valor de n. Vuelve a entrar aquí, ahora se incrementa y en la posición 0, 1, 2, 3, 4, que corresponde al backslash 0, que es el carácter nulo. Esto no cumple esta condición, por lo tanto no se ejecuta esta línea y nos salimos con el número entero 1234. ¿Está bien? Lo podemos probar con un printf, y con esto ya terminamos la clase. Printf porcentaje de backslash n, para no, para que bonito, coma y la función atoy, y le ponemos nuestro f. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vamos a... Fíjense que está antes de lo que dice el largo, ¿eh? Para el orden. Control X. Vamos al buffer, string C. Compilamos. Y ejecutamos. Y el entero es 1234. 1234. Okay. Y lo podemos manipular como entero. O sea, podemos hacer divisiones, etc. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Yo, Werner, ¿sí? Por ejemplo, para convertir un string a entero, ¿hay que usar sí o sí esa función o se puede usar algo más corto? Yo creo que hay formas mejores que hacerlo. Esto tiene méritos didácticos, no métodos programáticos. Vale. Yo sospecho que esta función está integrada en una de las librerías estándar de string. Así que, y que debe estar de forma mucho más eficiente implementada. Vale. Gracias. Sí, y Valentina me pregunta, no imprimiría ningún carácter que no fuera un dígito, ¿cierto? Así es, Valentina, no imprimiría. Pero el problema es que no solo lo imprimiría, que se sale apenas encuentra cualquier carácter distinto de un dígito. Esto se sale, porque es un for. Cuando esta condición no se cumple, es decir, cualquier carácter que no es un dígito, se sale el for del bucle y queda con lo que te queda. Bueno. ¿Alguna pregunta? Dice Werner, nunca entendí bien por qué en los string pone el porcentaje de antes del backslash n. Esto lo pregunta Pedro. Pedro, el porcentaje de tiene que ver con printf. Printf es una función que permite imprimir con formato, y porcentaje de, como dice Fernando, es para imprimir enteros. Cuando yo quiero imprimir otro tipo de variable, porcentaje C es para carácter, como dice Fernando, porcentaje F es para un ¿cómo se llama? Un flotante, un float o un double, y un porcentaje S es para un string, como bien dice Fernando. Gracias, Fernando.
O sea que si no se pone, en este caso, no imprimiría el entero, no imprime nada. Imprimiría, si yo no pongo esto, aquí, vamos a ver. Eso. Pedro, y de todos, este es un consejo. Este tipo de preguntas, ¿cómo se resuelven? Pescando el código y haciendo lo que estoy haciendo yo ahora. Ah, tengo un error. Un warning. No, es un warning. No imprime nada. Entonces, ustedes jueguen con el código y este tipo de preguntas se responden correctamente solas. ¿Vale? Y así uno va entendiendo. Bien, voy a arreglar el código para que quede bien. Y aquí me... Cuando yo pongo porcentaje de, ahora quiere decir que el siguiente argumento de mi función printf va en la posición porcentaje de. Y es porcentaje de para imprimir enteros. ¿Vale? Muy bien, chicos y chicas. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana, una mejor y un mejor fin de semana. Cuídense y pórtense bien. ¿Okay? Que nos tenemos que portar bien todos para terminar con los problemas que tenemos como sociedad. ¿Vale? Chao, Werner. Cuídense. Hasta luego. Cuídense. Chao, Werner. Chao, Werner. Muchas gracias. Ya ves.